Sectores de la comunidad científica en Puerto Rico piden se activen medidas adicionales, quizás más restrictivas en torno a la orden ejecutiva. En las últimas horas, el Colegio de Médicos de Puerto Rico, la Asociación de Hospitales del país y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico han reclamado del gobierno acción lo antes posible. El gobernador está observando la situación, pero además, por separado, integrantes de o ex integrantes del grupo asesor científico del gobierno de Puerto Rico han insistido también en estas medidas más restrictivas a tono con la espiral estadística que han sufrido los casos de COVID en Puerto Rico. Ciertamente, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico ha tenido un lugar importantísimo, yo diría que prioritario, predominante en esta discusión pública y tenemos hoy a gran parte del liderato de esa organización, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, que han resumido y recomendado una serie de medidas en un comunicado urgente a la comunidad puertorriqueña. Mi nombre es Luis Penchi, esta es la revista de Medicina y Salud Pública con un informe especial sobre este tema. Con nosotros el presidente de la sociedad, el doctor Lemuel Martínez. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el tiempo. Humberto Guillot, que es el vicepresidente de la organización, también infectólogo. Saludos, doctor. Gracias, gracias por la invitación. Buenas noches. Agradecemos a Marieli Otero, quien es la secretaria de la organización y también es infectóloga. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer. Y se nos une también la doctora Janet Torres, quien es infectóloga, pero es infectóloga pediátrica. Y además es miembro también de la Junta de Directores de la sociedad. Bienvenidos todos, gracias por la aportación que hacen al país. Yo, como ciudadano común y corriente, periodista del montón, les diría también muchas gracias por ser valientes y decir lo que hay que decir en este momento y ser primeros en ese tema. El gobierno no ha tomado todavía decisiones mientras hacemos este programa. Está en espera de ver más. ¿Hay que ver, hay que esperar más o no hay que esperar más? Hay que tomar las acciones ya, doctor Lemuel Martínez. No, sin duda, nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Lo que nos motiva a hacer este comunicado de alerta es que ya estamos viendo que el número de casos se está disparando y nosotros sabemos que hay una correlación de casos que después, un tiempo después, 7, 10 días, entonces conlleva hospitalizaciones, que entonces, que después lleva a las muertes. Y pues desde hace tiempo nosotros hacemos mucho hincapié de que nosotros queremos tratar de reaccionar temprano ante las situaciones para evitar crisis. Y pues definitivamente nosotros después que tenemos unos números bien bajos históricos prácticamente de hospitalizaciones, empezamos a ver que empezaron a subir lentamente junto con los casos y definitivamente que ya llegó el momento donde estábamos viendo que inclusive los que se estaban hospitalizando, personas que no estaban en el bracket de edad que usualmente veíamos, personas más jóvenes, el promedio de edad que yo estaba teniendo la semana pasada, 36 años. Nosotros no teníamos esas personas, no las estamos viendo tan enfermos. Así que definitivamente que ha sido el conjunto de cosas que estamos viendo en los hospitales y lo que estamos viendo en las estadísticas, los que no, ¿verdad? Nos trae a la preocupación de que definitivamente es un tema que tenemos que traer a la mesa. Tenemos 500 casos, 500, 600 casos diarios, ¿verdad? Por ahí estamos. Ese es el Bueno, vecindario. ese es uno de los ¿verdad? De las cosas que estamos viendo. Realmente estamos viendo que ese número puede ser de molecular. Pero hay un grupo importante, 200 casos adicionales, 300 que son de prueba antígeno, que son pruebas directas. Y esos pacientes, una vez tienen prueba antígeno, no todos pasan a hacerse pruebas moleculares. Por eso es que cuando vemos los casos en sumatoria, si uno remueve lo serológico, estamos viendo 1.000 casos diarios. Y esa es la parte, algunas veces más, y esa es la parte que estamos haciendo, ¿verdad? El llamado, porque hay que ver la data cómo está funcionando. Antes ustedes no veían esos casos porque esas pruebas no estaban disponibles. A medida que están más disponibles y las usamos más, identificamos esos casos, pero son casos activos, casos que detectan, pruebas que detectan el virus de manera directa. Así que esos números hay que tenerlos en contexto, no solamente son los moleculares, sino son los de antígeno. Esa sumatoria de casos es la que nos preocupa. Bueno, también exintegrantes de la coalición, de la antigua coalición científica que asesoraba a la gobernadora Wanda Vázquez,
se han expresado en las últimas horas abogando por mayores restricciones en la orden ejecutiva. Ahí está en Segundo Quiliquini, quien es el rector del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, Juan Carlos Reyes, que por ejemplo está abogando por ampliar significativamente y en varias áreas las restricciones, e incluso ampliar el toque de queda, y el doctor Humberto Yot, que está con nosotros ahora, catedrático asociado del Departamento de Medicina y profesor del Departamento de Microbiología Zoológica Médica del recinto, que también está pidiendo acción. Doctor, gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Qué usted cree que hay que Gracias. hacer en este momento? Bueno, lo que hemos visto es que el número de casos, como estaba comentando el doctor Martínez, ha aumentado y esa pendiente nos preocupa, sobre todo la aceleración que ha tenido la vertiente, la pendiente en las últimas semanas. Así que es preciso tomar acción en este momento para evitar que los casos sigan aumentando. Si seguimos el ritmo actual, se proyecta que en los próximos 10, 14 días podríamos estar viendo 800 a 1000 casos confirmados con prueba molecular, que a eso entonces habría que sumarle las pruebas de antígeno y las pruebas serológicas, lo cual entonces podría llevar a números mucho más altos. Como quiera, el número actual es histórico, ¿no? O sea, es el peor momento, como quiera. En términos de pruebas moleculares, nos aproximamos a otro momento en el cual también tuvimos bastantes casos y todavía el número de pacientes hospitalizados no ha llegado al máximo que hemos tenido. O sea, en este momento no queremos causar alarma, todavía hay espacio en los hospitales, pero tenemos que tomar acción ahora para evitar que en las próximas semanas podamos llegar al momento en que haya un colapso de los sistemas hospitalarios. La preocupación cuando siguen aumentando el número de casos que ocupan las camas de hospital, las camas de unidades de cuidado intensivo y los ventiladores, lo que preocupa es que esto no afecta solamente a los pacientes que están diagnosticados con COVID, sino que los pacientes que están siendo diagnosticados con otras condiciones que potencialmente son tratables, como por ejemplo infartos al corazón, apendicitis, otras condiciones intraabdominales, infecciones de piel que pueden ser curables con un tratamiento adecuado, estas personas entonces no pueden acceder al tipo de tratamiento que se necesita y que es el estándar de cuidado en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y entonces este tipo de personas podría haber un excedente en el número de muertes, no solamente vinculables a COVID, sino por otras condiciones, porque no pueden acceder a los tratamientos a los cuales estamos acostumbrados a administrar. Doctor Guillot, ¿qué medidas usted recomendaría en estos momentos al gobierno? Yo creo que cada vez que hablamos de medidas restrictivas, obviamente hay mucho temor en la ciudadanía. Nosotros entendemos que nosotros pasamos por unos momentos históricos en ese cierre primero que hubo total en marzo, que fueron bien angustiantes los días que pasamos en ese momento. Sin embargo, no estamos recomendando llegar a un cierre total como lo que hubo en ese momento. Tenemos que entender que en el momento que hubo el cierre total en Puerto Rico no había una infraestructura para hacer pruebas. Los hospitales no tenían la infraestructura para recibir a los pacientes. No teníamos tampoco conocimiento de cómo tratar la enfermedad. Se estaba experimentando con unos medicamentos. Hoy en día el panorama ha cambiado notablemente porque sí tenemos infraestructura de pruebas, tenemos nuevas pruebas que no habían en ese momento, como por ejemplo las pruebas antigénicas que se unen al tipo de pruebas diagnósticas que tenemos. Hoy en día tenemos un tratamiento aprobado para COVID, para el tratamiento de COVID, que es remdesivir. Tenemos ciertos tratamientos que es para evitar complicaciones como los anticuerpos monoclonales y tenemos otra serie de estrategias como el plasma convaleciente. Así que hoy en día el panorama es diferente porque tenemos unas armas y además de eso tenemos la vacunación, Pero tenemos una sí, pero serie de personas. usted sí recomienda medidas Pero restrictivas. lo que quiero decir es que no tenemos que llegar al cierre que hubo en marzo, pero sí entendemos que hay que hacer unas medidas adicionales porque de continuar esta pendiente en aumento, entonces nos preocupa mucho lo que puede ocurrir en las próximas 2, 3 semanas en términos de la capacidad hospitalaria y también en el número de muertes. Hasta ahora habíamos visto el aumento en el número de casos, pero no habíamos visto un aumento significativo en muertes hasta el día de hoy, por ejemplo, que se reportaron 12 muertes.
y tenemos mucho temor de que este patrón de aumento, porque usualmente las muertes se empiezan a ver 2 a 3 semanas después de que se ve el repunte. Tenemos temor de que esto que acaba de ocurrir hoy, que se reportaron 12 muertes, sea entonces la norma de ahora en adelante y ocurra como en otros momentos que vivimos, en los cuales estábamos lamentablemente acostumbrados a ver un número significativo de muertes reportadas diariamente. Y tenemos que evitar que eso ocurra, Penchi. De hecho, alguna gente tenía la expectativa de que no tuviéramos tantas muertes. Ya esa expectativa en las últimas horas se hizo salir agua. Y la expectativa era que no tuviéramos tantas muertes porque estaba atacando el virus más recientemente a personas de menor edad, más jóvenes, y entonces porque las personas más vulnerables se han ido vacunando. Así que esa expectativa, o sea, aun cuando son jóvenes, están algunos muriendo. Doctora María. Sí, adelante, doctor, y después voy con María Leotiro para que me diga. Bueno, no, como nosotros somos infectólogos, estamos trabajando directamente en el hospital, la tendencia que hemos visto es esa, que hemos visto un cambio en el patrón de edad de ver personas de 70 y 80 años. Ahora vemos unas poblaciones mucho más jóvenes y que incluso llegan a necesitar ventilación mecánica. La doctora Otero nos puede abundar en ese sentido. Doctora, ¿y estas personas no son más fuertes por ser más jóvenes? O sea... Sí, buenas noches. Bueno, primero que nada tenemos que recordar que las personas de mayor edad que tienen unas comorbilidades como diabetes, presión alta, fumadoras, sí tienen más riesgo de tener complicaciones por COVID, pero el COVID no discrimina. Igualmente la persona joven de 40 años, sana, atlética, puede morir por COVID y puede tener complicaciones por COVID y morir. Porque el COVID no discrimina, él no tiene una tarjetita en su, ¿verdad?, en su genética, es decir, solamente voy exclusivamente a causarle mortalidad a las personas mayores, diabéticas, hipertensas. Así que no hay discriminación entre la persona que puede fallecer o no. Sí, unas están más predispuestas que otras, pero no, ¿verdad? No, eso no garantiza nada. Esto, estamos viendo la infección y la mortalidad ahora en las personas más jóvenes, como usted mencionó, pues las personas mayores ya se han ido vacunando. Así que hemos visto a su vez que sí la vacuna funciona porque esa población ahora mismo está más protegida con la vacuna, contrario a la población entre 40 o 50 años, donde, por ejemplo, en mi práctica privada, la persona mayor que tengo ahora mismo tiene 63 años y no se ha vacunado. O sea que sí, el promedio de edad está bastante jóvenes y no necesariamente son personas con comorbilidades, hipertensas o diabéticas. Uh-huh. Esto es bien importante porque quiere decir que ahora tenemos una población joven, funcional, trabajadora, que está en los hospitales, que la recuperación de COVID es prolongada, que algunas personas si están en ventilación puede ser hasta 65 días y que esas personas jóvenes a su vez, entre 40 y 50 años, por no haber unas restricciones a lo mejor de lugares donde concurre mucha gente, como cines, galleras, etcétera, pues lamentablemente también infectan a sus hijos y a lo mejor por eso estamos viendo un aumento de los casos pediátricos. O sea que es un círculo vicioso. Entonces tengo a mi clase trabajadora, ahora infectada, que como quiera la economía se va a ver afectada. Porque la clase trabajadora es la que ahora mismo se está viendo más afectada, porque son los entre 40 o 50 años. O sea que esto es un círculo vicioso, que el momento, en el control de infecciones, tenemos que hacer medidas proactivas, no reactivas, y no vamos a esperar que tengamos 2.000 casos diarios para entonces decir si vamos a tener medidas más restrictivas, porque no estamos siendo proactivos, estamos siendo entonces reactivos, y ahí es un pecado, ¿verdad?, para las cuestiones de control de infecciones o controlar una pandemia como estamos ahora mismo. Todos queremos volver a la normalidad, pero todavía la normalidad no existe hasta que la pandemia la hayamos detenido. Y de hecho, alguna gente también tenía unas expectativas cifradas en el ritmo de vacunación y en que llegó la vacuna Janssen, etcétera. La verdad es que estamos teniendo básicamente ahora la misma cantidad de vacunas que teníamos antes, 100.000 dosis a la semana. Con ese ritmo de vacunación, claro, ahora ampliándolo a vacunación con edades de 16 años, podemos atacar
significativamente o eficientemente esta ola que estamos teniendo, doctora Otero? Bueno, la vacuna es una herramienta más que se suma a todas las otras restricciones que tenemos que hacer, que por ejemplo fueron recomendadas en el documento. Y no podemos ver la vacuna como la solución absoluta. Tenemos que ver la vacunación como una herramienta más y que a largo plazo nos va a traer la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Para ir controlando mejor la pandemia. Pero mientras no logremos eso, las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarilla siguen siendo primordiales. Y yo creo que lamentablemente se nos olvidó eso y la gente se llevó un mensaje erróneo. Porque, por ejemplo, tuve hoy un caballero que sí es de mayor edad, que sí está vacunado formalmente y que sí adquirió COVID. Y cuando le hacen la entrevista, el paciente verbaliza que él, como está vacunado, pues él le usa su mascarilla, aún sabiendo que tenía contacto con personas de COVID positivo. ¿Verdad? Para que ustedes vean que tuvimos esa sensación falsa de seguridad o no se supo llevar el mensaje adecuado de que como quiera teníamos que seguir con las otras medidas, ¿verdad?, de prevención del virus. Quiero pasar ya mismo. Sí, quiero pasar ya mismo a las recomendaciones que ustedes hicieron, pero quiero seguir con la gente joven. Y tenemos a la doctora Janet Torres, que es infectóloga, también es de Sanet, la... Sanet Torres. Sí, perdóneme. Es un nombre bonito, pero peculiar. Gracias. Doctora, los niños también se están infectando. Y el presidente del Colegio de Médicos que es pediatra, sumamente preocupado por la situación, y además hay niños en cuidado intensivo y en respirador. ¿Cómo estamos con eso, doctora? Sí, en los pasados días hemos visto un aumento en el número de casos pediátricos. Dentro de los pacientes que están con enfermedad severa, son adolescentes. Así que es la edad un poquito más grande, ya cercana a lo que es el adulto joven. Y esos son los que están en cuidados de intensivo o requieren un cuidado más dirigido. Hay más de 20, hay más de 20 en el país. Hay más de 20 en el país con esta condición. Más de 20 pediátricos. Sí, más de 20 pediátricos en cuidado intensivo. No, en cuidados intensivos entiendo que hay entre 4 o 5. 4 o 5, muy bien. Sí, si hay pediátrico general, hay un poquito más. Hay que recalcar que los más pequeñitos a veces terminan en el hospital, no necesariamente por el COVID, es porque tienen mayor riesgo a deshidratarse, no están comiendo bien y por eso están en el hospital, no necesariamente por severidad de enfermedad por COVID. En mi experiencia, los casos que he visto recientemente en los pasados días es contagio familiar y es lo que se ha visto a través de toda la pandemia. El paciente pediátrico se contagia porque en su núcleo familiar hay algún adulto o alguien que se contagió. ¿Verdad? Se ha traído la temática del reinicio de clases presenciales y como que eso es un posible foco. Es un tema un poco difícil, pero en mi experiencia... Pero eso no está probado. ¿Eso no está aprobado, que sea debido al reinicio de clase, doctora, o está aprobado? Bueno, en mi experiencia, los pacientes que yo he visto con COVID, su contagio es porque hay un familiar cercano con enfermedad que lo adquirió en alguna actividad extracurricular, actividad privada, viaje fuera de la isla. No necesariamente asociado a la escuela. Las escuelas tienen que seguir un protocolo bien estricto basado en las reglas del CDC y que desarrolló el Departamento de Salud. Así que en mi experiencia y por lo que yo sé al momento, no se ha visto brote asociado a lo que estuvo en la escuela. Doctora, y en cuanto a estos pacientes pediátricos, la razón por la que se están contagiando es porque hay las modalidades nuevas del virus, ¿están atacando también esta población No, es el mismo modelo de contagio. Algún adulto en el núcleo familiar... Pero no es una de las variantes nuevas la que está provocando. No, hasta donde yo tengo entendido, no.
Nosotros sabemos que están estas variantes ya circulando en Puerto Rico, porque hay unos casos que nos ha hecho saber el Departamento de Salud públicamente que se ha comprobado estas variantes en la isla. Así que es probable que la situación global que estamos experimentando en la isla, de que hay mayores aumentos, se deba a que haya unas variantes circulantes que están ocasionando, porque estas variantes tienen más afinidad a las células y pueden causar mayor infección e invasión. Sin embargo, aunque sabemos que esas variantes están circulando, no a todos los pacientes que se diagnostican con COVID se les hace pruebas para ver si tienen alguna de estas variantes. Así que sí sabemos, pero ¿cuánto es la penetrancia de esas variantes en la isla? Podemos teorizar a nivel clínico cuando vemos un paciente que nos parece que sí o no pueda tener una de estas variantes, pero no se hace ese análisis genómico en cada paciente que ha sido diagnosticado. Yo quisiera preguntarle al doctor Lemuel Martínez, el presidente de la sociedad, cómo él aprecia, que no sé si lo tenemos conectado por ahí, lo tenemos, cómo él aprecia la reacción que ha habido del gobierno y de la sociedad en general a las propuestas. Las propuestas que ha hecho como comunicación urgente, la sociedad incluye la cancelación o posposición de viajes a Estados Unidos o posposición a viaje internacional, urgir a la familia a cancelar reuniones y evitar reuniones con viajeros, y que el gobierno debe adoptar el modelo de control de viajeros de Hawái. Ha habido, doctor Martínez, una reacción a esta propuesta de ustedes, ¿o no? Bueno, realmente es muy temprano para saber cuál, ¿verdad? Si alguien va a adoptar alguna de estas medidas. La realidad es que lo que sí sabemos es que el insumo de la comunidad médica ha sido muy bueno sobre lo que nosotros hemos escrito, porque definitivamente que sabemos, ¿verdad? Y somos realistas ante que a la realidad que tenemos unos recursos limitados. En esa realidad, pues tenemos que empezar también a repartir responsabilidades, porque esto es un problema de país. Y una de las cosas que pues peculiarmente hemos notado, que por ejemplo, pues en Hawái pues es bien estricto. O sea, las personas que llegan sin prueba llegan al cuarto y el hotel es responsable de verificar que las personas estén haciendo la cuarentena. Y más, las personas no pueden salir del cuarto a buscar hacerse la prueba porque están en cuarentena. Obviamente nosotros podemos hacer un modelo similar y posiblemente hasta ir a buscar. Lo que nosotros estamos tratando es de traer a la mesa diferentes opciones que ya existen en territorio americano, donde entonces podemos tratar de imitar lo que ya sabemos que funciona con pocos recursos, ¿verdad? Porque no estamos hablando tampoco de un territorio, quizás vamos a decir como Nueva York, que tiene unos recursos gigantes, ¿verdad? Estamos buscando algo más similar, y definitivamente que nos pareció bien curioso el modelo de Hawái, donde solamente aceptan, por ejemplo, pruebas certificadas, que es otro problema que se ha visto en diferentes jurisdicciones, donde las personas falsifican los resultados. Así que primero se verifica el lugar donde se va a quedar, y segundo, de dónde viene la prueba. O sea, yo sé de un caso donde la persona llegó con una prueba negativa, pero no era una prueba certificada. Y literalmente no podía salir del cuarto. Pero no necesariamente era el Departamento de Salud, porque el Departamento de Salud está en otro target population, o sea, están evaluando a otras personas. Así que eso se le pasa a los pederos. Y es una de las cosas que estamos pues trayendo como pie forzado a la discusión, de que definitivamente sabemos que tenemos un volumen bien grande de turistas, más de población puertorriqueña. Así que si dividimos las poblaciones, quizás podemos lograr hacer algo que no solamente sea para ahora. Nosotros estamos trayendo situaciones, soluciones o temas de discusión para el futuro. Esto no va a durar 2 meses más, o sea que tenemos que buscar la manera de tener una respuesta que no solamente sea buena, sino que sea sostenible. Así que eso es lo que estamos trayendo a la mesa de discusión. Y es interesante que el CDC puso a Puerto Rico en la lista de destinos con alto riesgo, y aún así la gente sigue viniendo. Llegaron 300.000 en los últimos días. Claro, eso es importante verlo. O sea, definitivamente que nosotros vemos nuestros números, pero cuando nosotros miramos los números, también miramos los números de otros lugares. Y esa es una de las cosas que pues yo entiendo que también es un tema que no hemos quizás
tocado grandemente o lo hemos tocado por encima, donde realmente cuando uno mira las jurisdicciones de Estados Unidos, nosotros no estamos en los primeros 10. O sea, y nosotros seguimos también teniendo un tráfico de residentes de Puerto Rico que viajan. O sea, que va para ambos lados. Sabemos que tenemos una preocupación, ¿verdad? Que lo vemos en las redes sociales con el turismo, que no hacen cuarentena, pero también sabemos que tenemos un grupo de puertorriqueños que viajan frecuentemente. Y entendemos que, pues, definitivamente nosotros tenemos un deber de informar. Y en esa información, pues sí, nosotros reconocemos que estamos en un nivel de contagio alto, pero también reconocemos que hay unos lugares que nosotros tenemos que empezar a decir a la gente informarle que lo eviten. De hecho, Doctor, hace ni sí. 2 semanas CDC había pasado un comunicado diciéndole a toda la comunidad americana que evitara viajes internacionales. No hace ni 2 o 3 semanas. Y pues, de cierta manera, esos mensajes sí han llegado, o sea, sí han salido, pero quizás no han tenido el tiempo de discutirse como salen tantos temas. Así que nosotros estamos haciendo un resumen de ese tema de viajeros. Doctor Guillot, esto que nos está pasando, ya que el doctor Martínez lo trae, esto que nos está pasando de una segunda ola o una tercera ola, tercer repunte, ha pasado en otros lugares del mundo y con consecuencias, con medidas bien estrictas, o sea, ha provocado medidas bien estrictas. Hay lugares como Italia y España, etcétera, que han cerrado. Lo que nos está pasando era lo anticipable, es decir, es cómo se ha comportado esta pandemia en otros lugares, en ese sentido es normal, ¿o no? Ciertamente, si uno evalúa otras pandemias a nivel histórico, en esta pandemia también hemos tenido la oportunidad de que como ya tenemos vacuna y tenemos unos medicamentos y unos tratamientos, la historia natural de la pandemia se modifica un poco al insertarse estas nuevas variables, pero ciertamente se ha comportado como esperábamos al momento de que se diagnostican unas variantes que están ocurriendo en la comunidad. Eso era esperado. Este virus, de hecho, se había comportado con bastante más estabilidad de la que hubiéramos esperado. Había sido bien estable en comparación con otros virus que conocemos. Y esta ola se ha comportado como esperábamos. Así que esto también nos lleva a ver qué se ha hecho en esos países que han estado experimentando situaciones similares a las que estamos experimentando en este momento. Y cuando miramos lo que han hecho las otras naciones, vemos que casi todas han incorporado nuevamente medidas, en cierta medida restrictivas, o que se acoplen a donde ellos identifican que están los escapes. Porque hablamos muchas veces de los sectores económicos, ¿no? Y sabemos que más permisividad en los sectores económicos también trae más socialización. Así que esto es un fenómeno que ocurre no solamente por los sectores comerciales, sino porque al haber más permisividad en la orden como tal, también lleva a un fenómeno de socialización que es el que también promueve mayor contagio. Por eso en nuestro comunicado hacemos unas recomendaciones puntuales a los ciudadanos, porque sabemos que la empresa de autogestión, cuando la ciudadanía se lo propone, puede lograr exitosamente muchas empresas. Y en este caso no debe ser la excepción. Si los ciudadanos se lo proponen y evitan unas conductas de riesgo, pueden llegar a unos resultados positivos. Pero ciertamente hemos llegado a ese punto donde no parece bastar el esfuerzo de la ciudadanía. Se necesitan unas medidas adicionales para poder garantizar que la situación se estabilice y que vayan disminuyendo los números en un futuro cercano. Uno de los debates sociales, jurídicos y hasta políticos, un poco más crítico aquí ha sido el asunto del toque de queda. Usted, doctor Guillot, o usted, doctor Martínez, ¿recomiendan aumentar la vigencia del toque de queda? Es decir, que la gente se guarde en su casa más temprano. ¿Eso realmente resuelve, doctor Guillot? Bueno, lo que vimos por órdenes ejecutivas, nosotros mismos no tenemos que salir de Puerto Rico. Pues tenemos un año completo de órdenes ejecutivas que podemos ver qué dio resultado y qué no dio resultado. Y cuando uno identifica, esta mañana en Centro Médico, en el recinto de ciencias médicas, hizo un recuento histórico y vimos que cuando las órdenes ejecutivas se ponen más restrictivas, sí había una mejora en la situación, en la transmisión comunitaria, en los casos Y eso identificados el toque de a queda. nivel comunitario.
Y eso incluye bueno, incluyendo el toque de queda, incluyendo el toque, era una de las medidas, otros había, ¿verdad? El cierre total de los domingos, el cierre de algunos fines de semana, y de igual forma se veía que ciertos eventos, por ejemplo, Día de las Madres, Día de los Padres, el 4 de julio, después los eventos de las primarias, las primeras que fueron fallidas porque hubo que repetirlas, después la repetición, los eventos electorales, cada vez que hubo unos eventos donde se veía descontrol, después redundaba en que varias semanas más tarde había un repunte de casos. Así que no tenemos que reinventar la rueda. Ya las órdenes ejecutivas pasadas las vimos y sabemos cómo fueron los resultados en nuestra misma ciudadanía. Así que podemos revisitarlas, ver qué funcionó. Hay algunas medidas que son más incómodas que otras. Hay algunas medidas que a lo mejor no tendríamos que acoplar porque tenemos otros recursos para valernos, como la vacunación y otra serie de cosas que se han incorporado. Pero ciertamente podemos revisitarlas y ver qué funcionó y volver a incorporarlo en las nuevas órdenes. Doctor Martínez, ¿usted está a favor de que se extienda el toque de queda? Bueno, sí, definitivamente que hay un efecto que es más allá del horario. O sea, hay un efecto en que se modifica conducta. O sea, que realmente eso es lo que de alguna manera sí le llega en la psiqui a las personas, a la masa, ¿verdad? Que es el recordatorio de que estamos en una situación que no ha terminado. Esa parte, pues definitivamente, como dicen, el virus no deja de trabajar a la hora que sea. Pero definitivamente que cuando está ese recordatorio, las personas saben que tienen que tomar más control, que no pueden estar, por ejemplo, vamos a hacer una cena de 4 horas y siguen en tiempo extendido en los lugares. O sea, sí hay un efecto que pues es innegable y pues ahora mismo pues decir que no ha tenido efecto pues sería completamente equivocado. Doctora Otero, una de las cosas que más ha impactado de las recomendaciones que ustedes hicieron es nuevamente el asunto de las reuniones familiares, el Día de las Madres. La gente pensó, ay, por fin voy a poder celebrar un Día de las Madres, no pude tener buena acción de gracias, estuve ahí el día de Navidad y el día de Thanksgiving a medias, o no lo tuve. De verdad que hay que abstenernos de visitar a nuestras madres, el Día de las Madres, y a nuestras abuelas. Sí, bueno, esto yo quiero recordar que primero que nada, también nosotros, ¿verdad? Cuando recomendamos estas cosas, tienen que poner perspectiva que nosotros también somos madres, nosotros también somos hijos, nosotros también somos sobrinos. Así que también a nosotros, ¿verdad? Poniéndonos en esta posición, a nosotros también, ¿verdad? Nos da tristeza no poder tener estas reuniones familiares. Pero, por ejemplo, para remarcar a otras pandemias como la de 1918, que duró casi 4 años, ¿verdad? Esto, apenas llevamos un año en esta pandemia y todos teníamos la esperanza de que a lo mejor este Día de Madres nos podíamos reunir. Pero yo creo que hay que poner en una balanza qué es mejor, volver a evitar no reunirme este Día de Madres por segundo año, para entonces el resto de los años sí poder disfrutarlo. Esto, uno tiene que ser bien juicioso y bien cauteloso. Y si no estamos vacunados todos en el entorno familiar, ahí es todavía mucho más que tenemos que evitar esas reuniones familiares. Esto, podemos decir, ay, todos nos dejamos las mascarillas puestas, pero empezamos a hablar, empezamos a comer, empezamos a tomarnos algo, hace calor, y ahí vamos, ¿verdad? Esa medida que nos propusimos, que nos íbamos a dejar la mascarilla todo el tiempo, ese escenario se va poniendo laxo, y no, pues la vamos a quitar un ratito, no, vámonos al patio a quitárnosla, ¿verdad? No, tenemos que pensar en todo el escenario completo. Esto si es que es una visita cortita, por ejemplo, una visita a Servicarro, como yo he hecho muchas veces con mi abuelita de 87 años. Bueno. Una visita a Servicarro, te toco la bocina, te saludo, te beso, te suelto los globos, el regalito, te quiero mucho, y continuamos. Y eso es como quiera festejar. Eso tiene que ser así. El día de padre. Eso tiene que ser así, aunque la abuelita y la mamá estén vacunadas y usted también esté vacunada. Tiene que ser así, tiene que ser así de visita de médico. Sí, bueno, yo personalmente,
Personalmente, como infectóloga, ¿verdad? Pienso que con este repunte y teniendo tan cerca a la madre, considero que sí, que debe ser igualmente. Visita de Esto, médico. ¿verdad? Aunque no Que sea debe, médico, visita de médico. Todo el sí, mundo. buscar otras alternativas, sí, por lo que le expliqué, que a veces las medidas se pueden poner un poco, ¿verdad? Bueno, Un poco laxas en algún momento. Esto, no. quiero regresar a las escuelas ya mismo, pero también quiero preguntarle a usted, doctora, doctora Otero, sobre el asunto de las iglesias, que es otro asunto también bien delicado. La recomendación inicial que uno lee en la carta que ustedes enviaron habla de cantar, ¿verdad? De no cantar en reuniones, fiestas, y no cantar tampoco en los cultos. Pero también más adelante habla de que hay que evitar las reuniones eclesiales que no sean al aire libre. O sea, que si mi parroquia no está celebrando una misa al aire libre, debo tratar de verla mejor por internet, o si mi culto evangélico, mi escuela dominical, no es al aire libre. Las escuelas dominicales a veces son difíciles de hacer al aire libre, ¿verdad? Las escuelas dominicales de Biblia, no debo ir, o sea, ¿cuál es la recomendación? Bueno, lo que sucede es que las iglesias, ¿verdad? Tienen con mucha conglomeración de sus fieles. Y cantar sí se ha demostrado que es una de las formas que más predispone para contagiar el virus, aunque sean al aire libre. Así que si deciden seguir reuniéndose en sus diferentes iglesias, en sus diferentes cultos o en sus diferentes misas, no deben, ¿verdad? El cantar debe estar prohibido. Pueden poner un tocadisco, un cassette, un CD, una musiquita grabada, el órgano grabado. Esto, buscar muchas alternativas. Yo en las iglesias, sobre todo, limitaría un poco más, ¿verdad? El cupo, esto, porque son actividades que predisponen a que haya mucha más gente juntas. Y como, ¿verdad? Como se dijo en el comunicado, una de las cosas que sí se recomienda altamente es que se debe evitar lo de los cánticos, de los coros, porque sí predispone mucho a que el virus ¿verdad? Se disperse y sí hemos tenido muchos casos donde se adquiere el virus de esta forma. Eso incluiría actividades teatrales, ¿verdad? Porque los teatreros pusieron el grito en el cielo porque los cines los abrían y ellos no. Pero lo que pasa es que los actores de teatro están ahí hablando, gritando, tienen que usar su voz para proyectarla, ¿verdad? Hay saliva ahí. O sea que eso definitivamente hay que limitar esa actividad, diría usted, doctora. Sí, hay que limitarla y por eso parte de las recomendaciones que se habían dado cuando iban a abrir es que, por ejemplo, se dejaran las primeras filas sin utilizar para que, ¿verdad? Las partículas tengan muchos pies donde viajar y por tanto no lleguen al oyente. Así que, ¿verdad? Una de las recomendaciones sería eso, ¿verdad? No utilizar ninguna de las filas del frente que están muy cercanas a los actores, sí, continúan las medidas. Esto, yo antes de continuar, yo quisiera decir, ¿verdad? Unas palabritas y me disculpa. Es que aquí hay un pequeño, ¿verdad? Y una de las cosas que me motivó de este comunicado, cuando se trajo la idea, es que hay una percepción últimamente que el gobierno le ha dejado a los individuos de que cada cual nos tenemos que cuidar, cada cual nuestra responsabilidad, pero la salud pública de un pueblo es responsabilidad del gobierno. Sí, nosotros como individuos podemos contribuir cuidándonos y cumpliendo las recomendaciones que un líder o que un médico no, nos deja para cómo cuidar nuestra salud. Pero la salud pública de cada individuo, de cada puertorriqueño, es del gobierno. Así que las medidas las tiene que poner el gobierno y no puede dejar todo en las manos de los individuos para que la pandemia se detenga y para que Me el virus parece se detenga. ¿Okay? Tiene que es haber responsabilidad. un punto esencial ese que usted ha traído. El gobierno tiene que tomar el liderato. Y parece que en ausencia de ese liderato, en algunos momentos, ustedes están ahí. Ellos son médicos también y son gente con mucho liderato. Debemos interpretar eso. Ustedes están en ausencia de
del protagonismo más activo que debería tener el gobierno, ustedes están ahí para hacer la recomendación. Siempre hemos estado, pero ahora, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Alguien tenía que dar el paso adelante, pero siempre hemos estado. Yo quisiera Una preguntarle de a la las doctora. Sí, adelante, adelante, doctor. de las situaciones que motivó que se hiciera este comunicado es que percibimos, incluso en amistades, en personas cercanas a nosotros, que había un desconocimiento sobre el repunte de casos. Sobre la situación de las escuelas, trajo una discusión, ¿no? De se cerraron las escuelas porque están cumpliendo con unos protocolos, pero al ver que se proseguía la apertura de ciertos sectores económicos, hay la duda en la ciudadanía de qué es lo que está ocurriendo y nos dimos cuenta de que había que alertar sobre el aumento en números porque muchas personas lo desconocen, personas con nivel académico alto, incluso algunos colegas médicos que no son infectólogos o que no trabajan en el hospital, no tenían conocimiento, no habían caído en cuenta de que el repunte estaba tan marcado. Cuando uno le lleva la información, le presenta los datos y ve lo que está ocurriendo, entonces en los últimos días se han puesto más alertas a las comunicaciones diarias sobre el reporte de casos y han podido evidenciar que lo que estábamos hablando es correcto, de que sí, este repunte ya se ha evidenciado, no fue una situación aislada de un solo día, sino que ya vamos por varios días, varias semanas en las cuales hemos visto este aumento paulatino, sostenido e incrementando en el número de casos diarios que se reportan y que es lo que nos ha llevado esta preocupación a tener que salir. Sabemos que son medidas que no son cómodas para todo el mundo. Sabemos que ya estábamos cansados y pensábamos que con la vacunación la situación a lo mejor iba a mejorar en estos meses cercanos al verano, pero nos hemos visto en la obligación de transmitir ese mensaje, educar a la ciudadanía para que se empoderen y tomen control de la situación. Yo precisamente hablando de las escuelas, estaba por preguntarle a la doctora Sanet Torres, se dijo que las escuelas iban a cerrar en sus actividades presenciales por 2 semanas. ¿Podemos encariñarnos con la idea que dentro de 2 semanas van a volver a abrir o hay que ya pensar en todo caso en abrir nuevamente presencialmente en agosto? ¿Cómo usted ve la situación, doctor? Usted que es infectóloga pediátrica. Bueno, esto es un tema bien difícil. Como pediatra, sabemos que la pandemia nos ha afectado a todos, a nuestra población pediátrica, la ha afectado grandemente y hay ciertas cosas que no se pueden adquirir, no hay destrezas que los niños no pueden desarrollar o tener otras destrezas de socialización de manera virtual. Así que la educación presencial es de suma importancia para muchas etapas del desarrollo y destrezas que los pacientes, los niños necesitan. No obstante, se dio el cierre de las escuelas basado en el protocolo actual que desarrolló el Departamento de Salud para las clases presenciales. Sí es cierto que hay que tomar ciertos parámetros o hay ciertas consideraciones para el modelo de educación presencial. Sabemos que si la transmisión comunitaria es alta, ese personal escolar y estudiantes de esa comunidad están a mayor riesgo de que puedan infectarse y puedan surgir brotes dentro de la escuela. Así que es de extrema importancia llevar todas las medidas de prevención en el contexto escolar, ¿verdad? Grupos más pequeños, distanciamiento, uso de mascarilla todo el tiempo, todo el personal debe estar vacunado. Y sabemos que la vacunación es una herramienta sumamente importante en prevención de enfermedad, pero no todo el mundo está vacunado todavía, no tenemos esa inmunidad. Las poblaciones de menor edad, justo esta semana se empezó con la vacunación de mayores de 16 años, solo tenemos una vacuna aprobada para ese bracket de edad de 16 y 17. Así que son cosas que hay que tener en consideración dentro de este modelo de educación presencial. Pero siendo realistas, estamos a mitad de abril, a finales de mayo o a mitad de mayo deben acabarse las clases. ¿Es razonable pensar en que vamos a poder terminar el semestre de manera presencial, como incluso están pidiendo escuelas privadas del país, o eso está lejos del panorama?
su apreciación. Es bien difícil de tomar esa decisión, pero yo no creo tampoco que, ¿verdad? Hay otros sectores dentro de la economía y de lo que es el país que entonces también deben cerrar para frenar esa transmisión comunitaria. No solo deben ser las escuelas las que tienen que cerrar. Si vemos las guías del CDC, dice que las escuelas deben ser el último recurso para tú cerrarlo si todas las medidas de mitigación, de control de la enfermedad ya no te funcionan. Así que si tú has establecido ciertos parámetros, haces un lockdown o ciertas medidas de control y eso no funciona, pues entonces pues nos movemos a la escuela. Y fue, pero y fue lo primero, no fue lo primero que se cerró. Uh-huh. Fue lo primero uh-huh. que cerró y fue como bueno, además. A través de la pandemia, en sus inicios, daycares y centros preescolares funcionaron de lo más bien y no tuvimos ningún brote asociado a esos centros de cuidado y eran niños pequeños, menores de 5 años, que seguían reglas, se ponían su mascarilla, tenían el face shield y no había ningún inconveniente. Pero bueno, felicitamos la acción de haber cerrado ante este brote comunitario. A nivel personal entiendo que era justificable cerrar las escuelas porque habían unos protocolos bien estrictos. Uh-huh. Lo que no nos parece cónsono es que hayan otros sectores económicos uh-huh. que no hayan tomado la decisión de cerrarse también. No creo que haya otro ejemplo en la nación. No podemos identificar otro modelo en donde no haya lockdown o no haya cierre de otros sectores económicos y ya se haya procedido a cerrar las clases a nivel presencial. Uh-huh. Porque, como dijo la doctora, usualmente es el último recurso. Sin embargo, aquí ha ocurrido al revés. Se cerraron las escuelas primero y otros sectores económicos no han cerrado. Y esa dicotomía, esa no va en la misma línea de dirección en la que se supone que vaya según el CDC. Doctor Lemuel Martínez, los hospitales. El presidente, el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, dijo en las últimas horas que él calcula que si sigue el ritmo que va de contagio y de hospitalizaciones, les queda un mes o 3 semanas para que la cosa llegue a complicarse de manera que se pierda el control. O sea, queda poco tiempo. Pero ahora, ¿qué medidas hay que tomar? ¿Qué medidas recomiendan ustedes en los hospitales y en las oficinas de los médicos? Definitivamente que todos los hospitales pues deben estar haciendo sus reuniones de manejo de crisis en el sentido de COVID, lo que habíamos empezado a hacer en un principio, tenemos que volverlo a retomar, ver qué áreas hay que reforzar, asegurarse que los suplidos estén disponibles, ¿verdad? Un problema que hay varios repuntes a nivel nacional que pues obviamente puede crear escasez transitoria de mascarilla y de otro equipo que nosotros usamos para atender los pacientes y pues obviamente también son más pacientes. O sea que ese cálculo y ese repunte hay que analizarse, hay que sentarse a hacer su plan de acción. Eso es parte de lo que queremos en las oficinas médicas. Pues todo el mundo sabe que si el aumento de la comunidad existe, pues van a llegar algunos pacientes asintomáticos a las oficinas, así que es bien importante recalcar que hay que redoblar los esfuerzos de screening antes de evaluar los pacientes presenciales, los que se puedan empezar a evaluar en remoto, volverlo a rescatar. Definitivamente que todos tenemos que estar alerta, verificar de que no queremos que, por ejemplo, porque haya falta de mascarillas, pues no se pueda, por ejemplo, abrir un ala del hospital. Igual de que cuando aumentan los casos, a veces tenemos que mover enfermeros de una sección a otra. Y eso entonces empieza a afectar el cuidado de otras condiciones que no son COVID, porque pues tienes que mover recursos. Y el recurso humano es el más preciado. Definitivamente que hay un tema emocional que también hay que tocarlo. Definitivamente tenemos muchas personas en enfermería y médicos que pues la pandemia les ha tocado una fibra. Recuerden que nosotros hemos tenido colegas que han fallecido, hemos tenido enfermeros que han fallecido. Hay veces que uno escucha, ¿verdad?, al personal diciendo, Dios mío, esto se llenó otra vez. Que pues definitivamente toca esa fibra interna y es importante hablarlo primero que nada. Y hablarlo a nivel de colegas, hablarlo a nivel de hospital,
porque definitivamente es una marca que se empieza a sentir una herida que se siente que todavía no ha curado y está regresando. Así que bien importante retomar las energías, volver a respirar profundo, darnos apoyo. Y ese apoyo obviamente tiene que ver mucho con el equipo correctivo, ¿verdad? Que se le dé esa certeza de que está a todo el mundo para darle ese reassurance. Así que definitivamente que es un llamado a volver a llamar a las tropas y volver a reagruparnos, a hablar, para entonces tener un buen plan de acción en los hospitales, que todo el mundo recuerde qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que cuidarnos. Sabemos que hubo hospitales que llegaron a tener cero. O sea, no hace ni 3 meses había hospitales que no tenían casos de COVID. O sea, sí había un sentimiento porque sí se veía. O sea, y eso no lo podemos negar. Quizás por eso, cuando lo estamos viendo ahora otra vez, pues estamos haciendo el llamado de que hay que tomar las medidas y tomar las decisiones a tiempo. No podemos permitir que los casos, ¿verdad?, se nos llenen los hospitales y entonces se crea esa ala llena y tener que seguir habilitando áreas de hospital, moviendo enfermeros. Cero visitas familiares a los hospitales, doctor. Cero visitas familiares. Eso es algo que yo he tenido y lo he traído a colación hace varios meses. A medida que aumenta la incidencia de casos en la comunidad, aumenta la probabilidad de que vengan familias, ¿verdad?, personas a visitar a su familia que está por una, vamos a poner, por una celulitis. Y el que estaba enfermo muchas veces nos miente, había viajado. Tuve recientemente una señora que sabía que había familiares con COVID, resultó que ella tenía COVID, se lo pegó al paciente, tenemos que poner en aislamiento al paciente que está al lado. O sea, es una cadena de eventos, porque la naturaleza humana a veces, yo creo que hubo un reporte, que hubo una frase que se definitivamente me marcó, y es que el amor nos mató. Y ese amor que nosotros tenemos como sociedad a veces nos nubla el juicio. Si usted está enfermo, usted no puede visitar a nadie al hospital. Y pues esas situaciones nos topamos mucho cuando hubo muchos casos al principio, y ya empezar a ver eso otra vez, pues definitivamente que yo creo que es un tema que tenemos que abordar y tenemos que discutirlo. Si verdaderamente nosotros podemos pensar de que el hospital es un microcosmo donde las personas van a seguir la regla al 100%, se nos sientan los pacientes, la visita se nos sienta al lado y se quita la mascarilla porque pues nosotros nos conocemos y es núcleo familiar, y entonces existe a veces esa desconexión, y nosotros no tenemos todos los cuartos privados en ningún hospital de toda la nación americana, todos los cuartos son privados. Así que definitivamente que esos son temas que también los estamos trayendo para la discusión. Por otro lado, existe la cultura, creo que entre la familia y en los hospitales, de que la visita familiar es necesaria, no solamente por el apoyo emocional, sino porque a veces ayudan a bañar al paciente, ¿verdad? A veces le traen su sopita de afuera, ¿verdad? El consuelo y la cosita de afuera. Son dos temas. Nosotros hablamos de visita y hablamos de acompañante. Cuando hablamos de visita, es el que viene a ver cómo está, saludo, te traje un dulcecito, pues me voy, que viene otro visitante y se turnan. Ese visitante que es el que entra y sale, es el que nosotros estamos haciendo el llamado de que tenemos que tener cierto control o cierto protocolo, pero a nivel de país. El que es acompañante es el que cuando enfermería identifica que una persona no puede hacer sus actividades del diario vivir solo, ¿verdad? Que no se puede transportar, que no tiene fuerza en las manos para comer, que tiene demencia y no sabe lo que hace. Definitivamente esas personas sí nos asisten y asisten a enfermería. Ese no es el grupo que nosotros estamos hablando. Ese grupo entendemos, y usualmente son personas que sí entienden mucho más lo que está pasando, ¿verdad? Pero a veces, ¿ves? Nuestra idiosincrasia quizás nos traiciona, llegan, empiezan a cantar, empiezan a poner música. Okay. Ese tipo de visita es el que nosotros estamos diciendo, mira, quizás este no es el momento y nos gustaría que haya algún tipo de expresión para que nos ayuden, porque no hay duda que la presión social existe. O sea, cuando uno le dice, mira, la visita es bien limitada, la persona no lo entiende. Si nosotros lo hacemos a nivel de país, pues quizás nos pueden ayudar mejor a controlar esto, porque el COVID se nos mete por todos lados, y eso pues definitivamente no ayuda a la respuesta de salud pública. Gracias, doctor Raúl Martínez. Gracias al doctor Humberto Guillot, a Mariel y Otero y a Sanet
Torres Torres, gracias por estar con nosotros y gracias a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, gracias por ocupar el espacio que a veces otros grupos o el gobierno no ocupa, y gracias por ser valiente, porque la verdad es que cuando ustedes se meten en esto saben que algún cantazo van a recibir, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros de verdad y gracias por haber participado en este foro en la revista Medicina y Salud Pública. Gracias. Gracias, gracias a ti. Por la invitación. Gracias, buenas noches. Bye. Mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos a los médicos y cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.